amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, señor. Esta vez empiezo diferente. Normalmente ya sabéis que empiezo donde el aeropuerto y tal, la salida, pero ya estoy donde los coches. Bienvenidos a la nueva experience, la Summer Trip 2019. Pues exactamente, estoy ya en verano. Ya sabéis, voy a estar 9 días, 2 días en... Bueno, hoy me dirijo a Walibi, el parque acuático de Walibi Belgium. 2 días en Walibi Belgium, 2 días en Bobbejaanland, con el recién estrenado Fury, también, que tiene muy buena pinta. Un día en Driftlet, no sé cómo se pronuncia. 2 días en el esperado Walibi Holland con Untamed, en el estreno voy a estar ahí, en el mismo estreno. Y el último día, antes de venirme para acá, voy a estar en Slagharen, sí, me parece. Que lo incluye también el Bono Parque, que es gratis, al igual que el Bobbejaanland. También es gratis, no tengo que pagar entrada, así que guay. Voy a enseñaros el coche, porque el coche es una pasada. Es un Ford Fiesta, ¿vale? Negro. Pero creo que es del último modelo, porque yo no lo he visto este, porque el que cogimos en... Que cogí en Alemania no era igual. Aquí está. ¿Eh? Aquí le veis. Y mola mucho porque con la llave... Veis que hasta los retrovisores, bueno, recogido y tal, es automático, ¿no? Pero le das apertura y mirad. ¡Joder! Buenos días, Mariano. Estoy preparado para servir. Sí, es la polla, tío. Se ilumina, tiene retroiluminación. Está chulo, ¿eh? Y bueno, siempre... Ahora. Yo estoy con una mano que estaba, se me había cerrado. Mirad esto. ¡Ay! ¡Ay, joder! Mirad esto. ¡Ay, Dios! Tiene la pantalla y tiene navegador de a bordo. Prohibido fumar, ya te lo dice ahí claramente. Claramente. ¿Por qué se apaga? ¿Por qué se apaga? Enciéndete, no se ha apagado. Tiene botón de start stop. ¿Eh? Ahí está. Ahora sí. Tiene navegador. Toma. ¿Qué? Vale, puerta abierta, sí, ya lo sé. Lo he cogido. He cogido el más barato, ¿vale? Un modelo era un 4K o similar. Y pagando el mismo precio me han dado una categoría superior y además con navegador sin pagar nada. O sea, así. Han dicho, hostia, un youtuber famoso de España dice, venga, pues uno con categoría superior, además hasta con navegador. Así que no tengo ningún problema. Pero muy bien, pinta muy bien este cochecito. Y nada. Son las 10 y cuarto de la mañana. Hasta las 2 no abre Aqualibi, que es donde voy a ir hoy. Y nada, pues voy a ver si tomo algo de desayunar, porque estoy sin desayunar. Y dar una vueltecita por la zona. Estoy en... Bueno, no lo he dicho dónde estoy. Estoy en Charleroi. En Bruselas. Bruselas Sur. Y nada, pues vamos a ver... Voy a ver si por ahí hay alguna cosilla o lo que sea. Y hacer tiempo hasta las 2 de la tarde, que voy a Walibi. Bueno, a Qualibi. No a Walibi. A Qualibi. Walibi mañana. Así que nada, chicos. Vamos a empezar el Summer Trip, ¿eh? ¡Venga! ¡Arrancamos! Pues aquí estoy, en Aqualibi. Vamos a ver qué tal. Esto está, ya sabéis, dentro de... Bueno, está en un lado del parque de Walibi Belgium. Pero ahora me toca aquí. De 2 de la tarde a 8, que van a abrir ya. Y venga, a ver qué tal. Un parque indoor. Bueno, pues después de dejar todas las cosas y todo, deja las cosas ya, te cambias, de tal y cual, pasas por aquí. Y
duchar. Y obligatoriamente te tienes que duchar para poder pasar. Después pasas por aquí, te mojas ahí un poco los pies. Y aquí lo tenéis. Bueno, acaban de anunciar por megafonía que van a poner la piscina de olas. Y aquí tenéis lo que es Aqualibi. Las olas, bueno, no es gran cosa, porque no es olas. Pero bueno, tienes aquí las tumbonas que te puedes poner si quieres. Y bueno, la piscinita de olas es esta, la que estáis viendo. Esta calita. Ahora la activarán. Y aquí están todos los diferentes toboganes, que es el de la torre esta que habéis visto. Que ahí esperas para cada uno, para el que quieras. Y vas subiendo y depende, te van organizando por donde vayas tú, vamos, hay varias filas. Y vas subiendo lo que sea hacia arriba. Por eso lo del oleaje. El agua, temperatura está templada. O sea, no hay problema de meterte si has comido, nada, 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 como hago yo. O sea, directamente te metes y ya está. ¡Opa! Ah, si es una... es un recinto pequeñito, pero oye, está majo. Bueno, lo que os he dicho, hay toboganes normal para persona, o sea, donde se tiene una persona, o con flotador. Y aquí están todos. Son recepciones, no tiene piscina. ¿Lo veis? Ahí, opa, ya está. Aquí están las tres de las recepciones de los tres toboganes. El amarillo que está en la mediana altura y los dos rojos de arriba, del todo. Pues a ver, os comento, porque yo ya lo he probado todo. El primero que tenéis ahí es el Vivo, que es el que está arriba del todo, el rojo. Ese rojo de ahí arriba, ¿vale? Que es con flotador. No está mal, no es gran cosa, pero sí el larguito y tal, alguna curvita así te logra despedir, pero ¿verdad? Poca cosa. La de surf es la roja mediana, que es la que tenemos. Aquí hay una roja que va para allá y es con flotador también por aquí, que bueno, veis lo que es una curvita, sale por ahí otra curvita y llega a la recepción. En esas son de dos, aunque pone también de uno, pero están todo el rato cogiendo con dos y tampoco es que me haya metido, la verdad. En esa no me he metido, pero vamos, no gran cosa. Luego está la extreme, esa es la de arriba del todo de persona, la amarilla, ¿vale? De los toboganes más fuertes que hay, este es el más fuerte. Está muy bien, empieza con una recta muy muy larga que llegas a coger velocidad, y en una de las curvas, la siguiente curva que vas muy rápido, sí te llega casi a volcar. Sí, o sea, bastante bastante rápida, muy muy buena. Esa es una de las que más me ha gustado. Luego tenemos Jet. La de Jet es la amarilla también, que tenemos ahí, justo de la mediana altura. Esa lo mismo, esa es de persona. Está bien, bueno, ya ve lo que es este recorrido, esa curva y ya está, y vuelve. No tiene más. Y tenemos la de Flash, que no es la de Flash de Warner, es otro Flash, que, bueno, vamos avanzando, voy avanzando. Y lo veis mejor desde otro punto. Mira que como sale el niño. ¡Vamos, niño! ¡Uy, qué moja! ¡Cabrón! Pues ese es el de Flash, el que estáis viendo ahora mismo, que es un pequeño kamikaze. Y ya está, es lo que hay.
piscineta con un pequeño río rápido, bueno, un río lento. Bueno, para pasar el rato está bien. Y al fondo está pues para los niños y eso, vamos y tal. El suelo tiene mucha agua, es losa y no quema, o sea, está muy bien. Ahora, eso sí, tienes que tener mucho cuidado porque te puedes pegar una ostión porque resbala. Como vayas corriendo, te la pegas. Aquí, pues una micro zona infantil con un cubito. Pues bueno, está bien para los niños. Y ahora vamos a una de las... bueno, al que para mí ha sido la mejor. La de los rápidos. Rápido, se llama. Bueno, aparte tenemos esta de aquí, que es pues un tobogán. Ya lo estáis viendo. Que bueno, vale, te tira todo y ya está. No tiene más, ¿eh? Ahí, ¡opa! Al agua. Bueno, pues esta de rápido... es alta, ¿vale? Llega, que lo empieza ahí arriba, justo por aquí, por esa parte. Bueno, es, a ver cómo os digo, un río rápido, como los que hay en Madrid, el de Acuópolis Villanueva, es un río rápido, pero en vez de con flotador, es con tú mismo, tirándote. Puedes, aquí la gente no hay un orden, o sea, se tiran 40 seguidos, te puedes tirar 6, 7, 8 a la vez, no lo controlan. Tú mismo te tiras, ¡pumba, pumba! Directamente, ¿ves? Van cayendo, y es un río que, pues eso, rápido, te impulsas con el cuerpo y va toda pastilla. Es muy curioso, es muy curioso. Voy a dejar un vídeo en ride de una persona que la habrá grabado de ahí de YouTube, porque ya digo, a mí no me dejan, no me han dejado. Lo he preguntado y no me han dejado. Mira, veréis. Mola un puñado, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, cuando te tiras 40.000 y te quedas parado, porque te puedes llegar a quedar parado como a mí, pues se te viene el del otro, no sé qué, te empotra, bueno. Puedes acabar bastante lesionado. Porque encima las paredes no son de goma espuma, no son corchopan. Entonces, sí te puedes hacer un poco de polvillo. Y ya está, es que no hay más. Esto es Aqualibi.
está majo, pero vamos, no es como para decir, hostia, te quedas el día entero. No, porque ya una hora he estado y ya me he hecho todo. Una hora. Y hay gente, ¿eh? Pues nada, nos vemos luego fuera. Pues nada, acaba el día en Aqualibi, porque vamos, está bien para un rato, pero para mucho más. Son las 6:30, cierran a las 8, pero uff, mucha tela. Ya llega un momento que cansa bastante. Bueno, aquí la entrada de Walibi Belgium. Y nada, está bien, lo que os he dicho, está bastante bien, es curiosa. Lo que es el parque acuático indoor no es para tanto, no tiene tantas cosas, los toboganes no son ni fu ni fa. Lo único que merece la pena es el de rápido. Es bajar y subir, bajar y subir y bajar y subir. Es que no paras, no esperas nada de cola, porque es que todos se tiran a la vez. O sea, muy bien, muy bien. Y otra una cosa que no he dicho de, bueno, ahí la entrada, esto ya para mañana. Y nada, otra cosa que no he dicho es que los toboganes no tiene una persona en la parte de del principio del tobogán, como suele hacer aquí en España y tal, sino un semaforito que te pone la persona quieta y el otro tirándose. O sea, cuando está en verde, tira millas. Eso es lo único que no había dicho antes también. Y poca cosa más. No está mal. No es para tirarse todo el día, para un par de horas o tres, como mucho. Y bueno, es lo más así. Así que nada, chicos, chicas, nos vemos para este que tengo aquí detrás, para Walibi Belgium, que nos espera, entre otras, Pulsar, que tengo ganas también de probar esa, la Water Coaster con lanzamiento, y una que no sé si se ve, pero está por ahí, que es otra, está aquí también, hay otra de mis amigas. Está por allá atrás. Pero vamos, sí, hay otra SLC. Uy, macho, no me libro de ellas, ningún viaje. Y nada. Pues lo dicho, chicos, nos vemos en Walibi Belgium. Adiós.